Y bueno, esta es la primera sesión de 2021. Entonces, bueno, si tomaron la clase del 23 de diciembre, recordarán que hicimos una práctica con el primer chakra. Entonces, ¿qué es Muladhara? Si recuerdan, les había enseñado aquí una imagen en donde tenemos a lo largo de la columna vertebral los 7 chakras. Entonces, hicimos una secuencia para fortalecer y abrir este canal energético del primer chakra. Y hoy vamos a trabajar el segundo chakra, que el segundo chakra es Svatinasana. Entonces, tiene que ver con la cuestión emocional, con la sexualidad, con la creatividad. Se encuentra a la altura del sacro de nuestra columna vertebral. Entonces, vamos a trabajar posturas de apertura de cadera, de apertura de pierna, flexiones al frente. Entonces, te invito a ser consciente a partir de tus emociones, que te observes y veas cómo vas sintiendo esta apertura de cadera y no forces tu cuerpo. Este segundo chakra también está asociado con el color naranja y con el elemento agua. Entonces, bueno, el agua tiene que ver con esta cuestión de fluir, dejar fluir nuestro cuerpo, sentirnos bien. Entonces, vamos a ser conscientes de esta práctica, ¿ok? Entonces, bueno, te invito a que te coloques en una postura fácil, en Sukhasana. Recuerda tus isquiones, tus dos huesitos de los glúteos. Quita la carnita de los glúteos, bien enraizada, enraizado. Cierra tus ojos. Ve concentrándote y sincronizando tu respiración. Recuerda únicamente por la nariz, inhala y exhala. Cierra tus ojos. Pon tus muñecas en tus rodillas y relaja las manos. Observa tu respiración. Si es corta, si está agitada, únicamente obsérvala. Respira profundo. Dedícate estos minutos a ti, a tu cuerpo, a generar beneficios para tu organismo, a liberar de esas preocupaciones, a estar en el aquí y en el ahora. Si pasa algún pensamiento, no te enganches, deja que pase y sigue concentrándote en tu respiración. Te pido que te concentres en tu zona del sacro, Svadhisthana, segundo chakra, recordando que los chakras son puntos energéticos que están a lo largo de tu columna y que queremos crear un equilibrio con tu mente y tu cuerpo, generando conexiones a partir de la cuestión psicológica, orgánica, espiritual y física. Respira profundo. Inhala, brazos arriba. Junta tus palmas, llévalas hacia tu pecho en Anjali Mudra. Que tus pulgares sientan tu pecho. Respira profundo. Te invito a que tengas una intención en esta sesión, que es tu Sankalpa. Si le quieres dedicar esta sesión a alguien, si te la quieres dedicar a ti misma, a ti mismo, recuerda, es personal y la vas a recordar durante toda la práctica. Respira profundo. Para iniciar nuestra práctica, vamos a cantar el mantra Om para comenzar con una energía en nuestro cuerpo. Inhala. Así, cerrados tus ojos, te pido que frotes tus manos y vayas generando energía. Frótalas, frótalas. Y vas a colocar tus manos y esa energía en el lugar del cuerpo que sientas que debes trabajar el día de hoy, que lo necesites. Llévalo a esa parte del cuerpo. Conecta esa energía que has generado al frotar tus palmas de las manos. Respira profundo. Abre lentamente tus ojos
Respira, inhala, brazos arriba. Exhala, palmas juntas, Anjali Mudra. Baja, brazos arriba, inhala. Exhala, palmas hacia abajo. Sincroniza tu respiración. Brazos arriba, mira hacia tus pulgares. Junta tus palmas, Anjali Mudra. Una vez más, inhala. Hacia arriba, mira hacia tus pulgares. Baja. Dejamos nuestros brazos al lado de nuestro cuerpo. En una postura de copa y giramos nuestro cuello con suavidad. Puedes cerrar tus ojos si crees que te conectas más. Inhala y exhala cuando vas atrás. Siente ese movimiento. Si sientes mucha tensión con los brazos al lado, ponlos en tus rodillas y haz el círculo. Respira profundo. Ve despertando tu cuerpo, ve conectándote con tu cuerpo. Hacia el otro lado. Exhala cuando vas hacia atrás. Inhala. Da círculos suaves, pero amplios. Siente cómo vas despertando tu cuello, esa movilidad en tu cuello. Detenemos. Vamos a llevar nuestra mano derecha hacia atrás, por atrás de tu cintura. No importa si llega o no a la cintura. Vas a llevar tu brazo izquierdo a tu rodilla y te vas a recostar hacia la izquierda. Y mira hacia arriba. Intenta que tu glúteo no se separe del tapete. Mira hacia arriba. Regresa y mira hacia tu rodilla izquierda. Estamos haciendo una torsión abdominal, despertando nuestros órganos abdominales, activando la digestión. Mira hacia arriba. Si te es muy fuerte, puedes quedarte aquí, no necesariamente, pero intenta llevar tu hombro derecho un poco hacia atrás. Regresa. Sincronízalo con tu respiración. Una vez más. Ahora vas a hacer una torsión completa y vas a llevar tu mano afuera de tu rodilla derecha y haz una torsión mayor, exprime tu ombligo hacia la derecha y tu mirada por arriba del hombro derecho. Haz unas respiraciones, regresa y pasa tu mano derecha por abajo de tu brazo izquierdo y jala tu brazo izquierdo. Siente cómo estás estirando tu hombro izquierdo. No tenses los hombros, relájalos. Salimos de la postura. Ahora vamos a hacer lo mismo del otro lado. Llevamos nuestro brazo izquierdo por atrás de la cintura. Brazo derecho en la rodilla. Y flexionamos nuestro cuerpo ligeramente hacia la derecha. Miramos hacia arriba. Con suavidad, siente cómo vas haciendo pequeños movimientos, pero son muy beneficiosos para tu organismo. Mira hacia arriba y ahora mira hacia abajo. Respira profundo. Nuevamente mira hacia arriba, haz mayor torsión, empuja tu hombro izquierdo hacia atrás, regresa hacia la derecha. Ahora llevamos la torsión mucho más profunda, palma derecha afuera de nuestra rodilla izquierda y empuja nuevamente tu hombro izquierdo hacia atrás. No encorves tu espalda ni cierres tu pecho, sino dale amplitud. Respira profundo. Regresamos. Mano izquierda por abajo de la derecha. Y jalamos nuestro brazo derecho. Recuerda, no te quedes con una tensión. Relaja tu cuerpo.
concéntrate, obsérvate, no te distraigas, concéntrate en lo que estás haciendo, respira profundo. Salimos de la postura. Ahora llevamos nuestro brazo izquierdo a nuestra lateral izquierda y vamos a subir nuestro brazo derecho. Te puedes quedar aquí o puedes llevar en diagonal, llevando tu brazo al lado de tu oreja, tu pecho, llévalo hacia enfrente. Entonces abre tu pecho. Recuerda, tu glúteo que no se quite del tapete, tus dos isquiones están bien enraizados al tapete. Entonces empuja tu pecho hacia enfrente. Ahora vas a llevar tu brazo hacia la derecha, lo que tu cuerpo te pida, abre hacia la derecha. Exhala, regresa tu brazo hacia enfrente, hacia abajo y deja caer tu corona. Nuevamente, abre tu brazo derecho hacia atrás y regresa hacia enfrente con suavidad. Regresamos poco a poco y vamos a hacer lo mismo del lado derecho. Mano derecha en tu lateral derecha, palma hacia enfrente, aquí te puedes quedar o en diagonal. Recuerda, empuja tu pecho hacia enfrente. No encorves ni cierres tu pecho, empuja. Puedes mirar hacia enfrente o puedes mirar también a tu palma. Respira profundo. Sé consciente del movimiento, obsérvate. Ahora abrimos hacia el lado izquierdo, mira hacia tu palma izquierda. Regresamos hacia adelante la mano y baja tu coronilla. Nuevamente abrimos hacia el lado izquierdo, mira tu palma izquierda. Regresamos hacia enfrente. Deja caer tu coronilla, relaja la espalda. Desde la espalda baja, regresamos al centro. Siente tu cuerpo, obsérvalo, haz los movimientos también que te pida para quitar un poco de tensión. Ahora vamos a abrir nuestros brazos, inhala, exhala, abrázate. Date este apapacho. Ahora, ¿cómo están tus manos? Tu brazo izquierdo está adelante o el derecho, no importa. Y vas a cruzar tus manos, entrelazarlas y llevarlas hacia arriba. Lo más alejado de tu cara, de tu cuerpo, las manos. Exhala, lleva hacia abajo. Respira. Quitamos el entrelazado, el mudra. Nuevamente. Abrimos. Ahora cambia el entrelazado de cómo te abrazaste. Espero estés consciente de tus movimientos y sepas qué brazo iba arriba. Abrázate, apapáchate. Tu brazo derecho o izquierdo, entrelazas hacia arriba y hacia enfrente, lo más alejado. Exhala hacia abajo. Salimos del mudra. Inhala, brazos arriba. Oxigena pulmones. Exhala. Muy bien. Sacude ligeramente los brazos. Destensa. Y vamos a iniciar con secuencias para nuestro segundo chakra. Svadhisthana, recuerden, que está en nuestro sacro. Entonces, te pido que te pongas boca arriba. Estés boca arriba, flexionadas tus rodillas, tus pies más o menos a 30 centímetros de tus glúteos, no que estén muy alejados, sino más o menos a esta altura, que esté abierto a lo ancho de tus caderas, pudiera ser un poquito más, pero aquí quédate. Recuéstate bien y vamos a hacer ejercicios pélvicos. Entonces, lo que vamos a hacer es inhalar y proyectar tu pecho hacia arriba y hacer una curvatura con tu sacro
como si tu mano quisiera pasar por abajo. Entonces, inhala hacia arriba. Si tú puedes, mete tu mano por abajo y verás cómo hay un espacio amplio. Entonces, siente cómo tu sacro hace una curvatura mayor y tu coxis está pegado a el tapete. Tus pies también empujan, están bien enraizados. Siente esta curvatura, inhala, exhala, desciende poco a poco desde los omóplatos hacia abajo, aplanando tu sacro. Siente el movimiento, vamos aflojando, digamos, el sacro, ¿no? Dándole esta movilidad también a tu columna. Inhala nuevamente, aquí arquea, fíjate cómo aquí te puedo pasar mi mano. Y poco a poco ve aplanando tu sacro, poco a poco, con suavidad. Hay un ligero movimiento en los glúteos, que es un movimiento natural al hacer estos ejercicios pélvicos. Entonces, siéntelo. Nuevamente, mira hacia arriba, tu drishti es hacia arriba, no es hacia los lados. ¿Ok? Tu mirada, tu drishti es tu mirada eje. Entonces, hacia arriba, proyecta tu esternón hacia arriba, curvatura muy fuerte en el sacro, relaja paulatinamente, aplana tu sacro. Vamos a hacerlo un poco más prolongada la respiración. Inhala, inhala, oxigena, retén la respiración. Exhala con suavidad, suelta todo el aire, empuja tu ombligo hacia abajo. Y ahí estamos aplanando el sacro. Una vez más, sube, inhala. Siente el movimiento. Retén. Exhala, paulatino. Ve aplanando el sacro. Muy bien. Ahora vamos a hacer una postura donde vas a poner tus manos hacia los lados en cruz y vas a inhalar y a exhalar y llevar tus rodillas hacia la derecha para darle esta movilidad a nuestra cadera. Recuerda que el segundo chakra tiene que ver con la apertura y movilidad de nuestra cadera. Entonces, inhala, exhala hacia la izquierda. Ahorita tu mirada está hacia arriba. Inhala, exhala, lleva tus rodillas hacia la derecha. Siente la movilidad de tu cadera. Respira profundo, tus palmas están mirando hacia el cielo, tu mirada también está mirando hacia el cielo. Inhalas cuando estás al centro, exhalas cuando tus rodillas caen. Si quieres tener más profundidad, puedes llevar tu pierna derecha encima de tu rodilla izquierda para generar muchísima mayor profundidad en este movimiento. Si no, puedes dejarlo así. Inhala, exhala. Puedes intentarlo si tienes algún dolor. No lo hagas. No forces tu cuerpo. Recuerda ahimsa en la práctica de yoga, que es no violentar nuestro organismo. Y ahora vamos a inhalar, exhalar, piernas hacia la derecha y mirada hacia la izquierda. Inhala, exhala, mirada hacia la derecha, dándole movilidad a nuestra cadera. Inhala, última vez de cada lado, con mirada hacia el otro lado donde van tus rodillas. Inhala, exhala. Regresamos al centro y ahora vamos a tomar nuestras rodillas. Las vamos a apretar ligeramente hacia nuestro pecho. Y vamos a dar círculos hacia la derecha, dando un masaje a nuestro sacro, a nuestra lumbar, a nuestro coxis también, a nuestros órganos abdominales, activando la digestión, por supuesto activando nuestro segundo chakra, que tiene que ver con cuestiones emocionales, con sexualidad, con creatividad. Paramos hacia el otro lado. Deja que fluya tu cuerpo, dale esa movilidad. Respira, siente tus
movimiento, sé consciente. Te invito a que recuerdes tu sankalpa, la intención que pusimos al inicio. Detenemos. Y ahora vamos a abrir nuestras piernas y cerrar. Dale esta movilidad a tu ingle, una apertura de ingle, de cadera nuevamente. Siente el movimiento, respira profundo, únicamente por la nariz. Libera esas tensiones que tenemos tanto en rodillas, en muslos, en cadera. Detenemos. Llevamos rodillas hacia el pecho. Bajamos. Ahora vamos a entrar a Supta Buddha Konasana. Entonces vamos a estirar nuestros pies. Vamos a doblar rodilla izquierda hacia afuera, rodilla derecha, flexión la pierna, junta las plantas de tus pies e intenta que tus pies estén lo más pegados a tus glúteos. Hasta donde lleguen está perfecto. Si sientes alguna tensión en tus rodillas, puedes utilizar unos bloques o unos libros a lo mejor para poner tus rodillas aquí o depende a qué altura, ¿no? Sí, puede ser aquí, para que no tenses las rodillas. Entonces baja, relaja tu cabeza no va arriba, relaja. Puedes llevar tus manos en el abdomen y en el corazón para sentir tu respiración. Abre y vamos a hacer maripositas para darle flexibilidad a las ingles. Bueno, vamos a hacer apertura, un estiramiento en las ingles. Entonces puedes cerrar tus ojos para sentir el movimiento. Concéntrate en el aquí y en el ahora, no te distraigas. Si estás pensando en qué vas a hacer al rato, quita esos pensamientos, no te enganches, suéltalos, déjalos pasar. Concéntrate en este momento. Siente estas maripositas, cómo se va sintiendo todo este estiramiento de las ingles, también de los muslos. Vamos a inhalar y vamos a juntar nuestras rodillas con suavidad lentamente, lentamente. Nuestros pies nuevamente están en la tierra. Exhala con suavidad, abre las dos rodillas. Y ve sincronizando tu respiración, cerrando y haciendo una apertura con tus rodillas. Siente tu respiración con suavidad, no tenemos prisa, siente el movimiento. Respira profundo. Vamos a hacerlo dos veces más. Abrimos. Nos quedamos y nuevamente haz maripositas. No forces mucho tampoco hasta donde llegue, pero le vamos a dar mayor apertura para que en las siguientes asanas ya puedas bajar más tu cadera. Respira profundo. Cierra con suavidad tus rodillas. Vas a llevar tus rodillas nuevamente hacia el pecho. Vas a abrir tus pies hacia, como hacia tus axilas, la derecha, la izquierda. Vamos a irnos a Ananda Balasana, que es la postura del bebé feliz. Entonces, vas a llevar tus brazos por afuera de tus pies. Vas a tomar tu pie por afuera. Tu codo está por adentro y tu rodilla por afuera. Tu mano sí está por afuera del pie. De la misma forma, vas a tomar tu pie izquierdo. Entonces, tus plantas de los pies están paralelos al cielo. Y lo que vamos a intentar, que no va a pasar, simplemente es la dirección que vas a llevar tus rodillas, es hacia tu axila. Entonces, desde tus manos con tus plantas de los pies, bájalas y lleva tus rodillas en dirección hacia las axilas. Abre tus piernas, que no estén cerradas. Ábrela, siente cómo estás haciendo una apertura de ingle, de cadera. Siente, empuja, no estés tenso. Recuerda, esta postura es un bebé feliz.
no es un bebé tenso, no es un bebé enojado, no, es un bebé feliz. Entonces, muévete de un lado a otro. Intenta llevar tus comisuras hacia las orejas, haz una mueca de felicidad, sonríe, sonríe a la vida, sonríete a ti misma, a ti mismo, balanceate de un lado a otro, disfruta, es como si fueras un bebé y te estás balanceando, pero a la misma vez estás ayudando a la apertura de ingle, de cadera, y estamos dándole un masaje a nuestro sacro, estamos trabajando nuestro segundo chakra, Svatinasana. Entonces, aquí detenemos, cerramos con suavidad, bajamos, estiramos pierna izquierda, flexionamos pierna derecha, brazo izquierdo se va a rodilla derecha, giramos hacia la izquierda y nuestro brazo derecho abre en cruz, mira hacia tu palma derecha. Estira tu pie izquierdo y ponlo en flex tu pie. Mira hacia tu palma derecha. Estamos haciendo una torsión abdominal. Respira. Regresa al centro. Con cuidado. Baja tu rodilla derecha. Dobla tu rodilla izquierda. Mano derecha a rodilla izquierda. Gira hacia la derecha, palma hacia la izquierda, abre en cruz y mirada hacia tu palma izquierda. Intenta que tu hombro no se eleve tanto. Por supuesto que se va a elevar porque estás haciendo una torsión, pero intenta que no sea tanto. Que tu palma al menos llegue al piso. Mira hacia tu palma izquierda. Respira. Siente la torsión, siente esa movilidad de tu abdomen, de tu cadera también. Regresamos con suavidad. Estiramos pierna izquierda, pierna derecha. Flexiona ligeramente tus rodillas quitando tensión. Y ahora vamos a elevar a 90 grados nuestras piernas. Entonces, eleva piernas izquierda, derecha, a la altura de la cadera, intenta no doblarlas, hacer que tus corvas no estén dobladas, estira, tus deditos están mirando hacia ti, pies en flex, inhala, exhala, vas a llevar tu pierna derecha hacia abajo, poco a poco y con suavidad, activando tu abdomen, se siente inmediatamente. 3 segundos de este aquí, no, que no llegue al piso, porque si llega al piso, vas a desalinear tu cadera y necesitamos que esté alineada. Regresa con suavidad, no de golpe. Haz un esfuerzo. Inhala, exhala. Baja pierna izquierda. Tu mirada es hacia arriba, hacia el cielo. Ahí. Si sientes que ya se está yendo tu glúteo hacia arriba, regresa y aquí está bien. Si se empiezan a temblar tus piernas, es parte del ejercicio para tu organismo. Regresa nuevamente, inhala, exhala hacia abajo, contrae el abdomen, 3 segundos, respira, oxigena, regresa, una vez más del lado izquierdo, 3 segundos, regresa poco a poco, con suavidad, con elegancia. Inhala, exhala, abrimos las dos piernas. Hasta donde te den, si es aquí está bien, si es aquí, donde te den, ahí. Estira. Aprieta abdomen. Actívalo. Lleva tu ombligo como si fuera hacia abajo. Respira profundo. Exhala, poco a poco ve cerrando tus piernas. Lleva tus dos rodillas hacia tu pecho, balancea de un lado a otro, quitando tensión. Estira tu pierna izquierda, estira tu pierna derecha, gira hacia tu lado derecho e incorpórate
y nos vamos a sentar en el mat. Siente cómo nuestra cadera, nuestra pelvis, la hemos trabajado bastante. Ahora vamos a entrar a bastón dandasana. Estira tus piernas, saca los isquiones bien pegados al mat, saca la carnita del glúteo, espalda bien recta, dobla tu pierna izquierda, dobla tu pierna derecha, plantas de los pies juntos, tus manos entrelázalas y llévalas abajo de tus pies y nuevamente vamos a hacer mariposita. No importa la altura que tengas las rodillas, ahorita hemos trabajado muchísimo la parte de la cadera, entonces seguramente y espero, ya me dirás ahí en los comentarios cómo te sientes, cómo tienes esta apertura y es más fácil bajar tus rodillas. Por supuesto que con la práctica irás bajando más. Algunos días estamos más flexibles que otros, entonces no te angusties, simplemente disfruta y conecta con los movimientos. Inhala y exhala. Inhala, exhala, haz una presión hacia abajo. Abre como si fuera un libro tus palmas, tus plantas de los pies. Lleva tus codos hacia las rodillas y baja un poco más. Proyecta tu pecho hacia el piso. No necesito que tu cabeza llegue, no quiero que encorves, sino que tu pecho lo proyectes hacia el piso. Intentamos bajar. Respira, siente cómo se está haciendo un intenso estiramiento en tus ingles. Intenta bajar, profundizar. En cada exhalación es muchísimo más la flexibilidad. Profundiza, inhala, exhala, baja un poquito más. Respira profundo. Nos vamos a quedar 3 segundos más. Disfruta, sonríe. Salimos. Si puedes, lleva tus dos pies un poquito más adelante, pasa tus manos por abajo de tus pies y hacemos más profunda esta apertura. Si no, quédate en la pasada y haz maripositas. Mira hacia enfrente y baja. Disfruta, concéntrate en tu respiración. Nos quedamos 3 segundos, sonríe. Es tu primer práctica del año de 2021. Salimos de la postura poco a poco, redondito. Ahora vamos a hacer una apertura. Ya tenemos muy calientes las ingles, la cadera, entonces vamos a llevar pierna izquierda hacia afuera, pierna derecha hacia afuera. Lleva tus isquiones bien pegaditos al tapete, saca la carnita, espalda recta. Y la apertura de tus piernas es la que te convenga a ti, no forces. Si está aquí, está correcto, no importa. Lo que sí te pido es que actives los muslos, que tus pies estén en flex y que intentes un poquito más. Si te duele, vas a tener un intenso estiramiento en las ingles, pero inténtalo. ¿Y qué vamos a hacer? Es proyectar nuestro pecho hacia el piso. Entonces, inhala, exhala y ve hacia adelante. Lo más que puedas. Lleva tus manos o tus antebrazos y mira, intenta hacer más hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo, hasta donde llegues. Si llegas aquí o donde puedas, está bien. Respira. Si puedes también, lleva tus dedos, tus manos hacia los pulgares de los pies y baja hasta donde puedas. O hacia enfrente. Respira. Nuevamente, te digo, si está aquí, es perfecto. Donde creas correcto. Estira, nos quedamos 3 segunditos. 3, 2, 1. Con suavidad, regresamos. Cerramos nuestras piernas con delicadeza. Flexionamos piernas, abrazamos nuestras piernas para quitar tensión. Respira. Muy bien, y poco a poco nos vamos a subir y nos vamos a ir al inicio de nuestro tapete. Pon tus dos dedos gordos juntos, abre ligeramente tus talones,
haces un triangulito. Recuerda, el coxis no está hacia afuera, rota la cadera hacia adentro. Elevamos manos, estamos desde Tadasana, inhala y vamos a Uttanasana. Estira, estira hacia adelante, estira, recuerda. Como tu bisagra es la cadera, esto es lo que necesito, que tu abdomen llegue a tus rodillas. Estira hacia adelante, intenta bajar tu coronilla hacia el piso, baja tus manos y llegamos a Uttanasana. Ahora, si tú estás así, prefiero, en lugar de que estés así porque estás generando una tensión muy fuerte en tu columna, prefiero que dobles tus rodillas lo necesario y que tu abdomen llegue a tus muslos. Entonces, dóblalas y prefiero que estés así, a que hagas esto. Entonces, intenta relajar tu abdomen en tu muslo. Ahora, si tienes mayor flexibilidad, ve estirando las piernas, toma tus pantorrillas y quédate en Uttanasana. Relaja. Esta postura es de inversión, entonces nos ayuda a la calma del sistema nervioso. Estamos también relajando espalda baja. Respira profundo. Ligeramente tu cuerpo va hacia tus dedos de los pies. No es que esté hacia atrás, sino ligeramente hacia enfrente para que tus pies tengan un soporte de tu cuerpo. Respira. Manos al piso. Pierna izquierda atrás. Pierna derecha atrás, tabla. Sube tu cadera y vamos a perro boca abajo. Flexiona alternadamente tus rodillas. Inhala. Sube tus talones, exhala, bájalos si te es posible. Recuerda, tus manos están estirando hasta mucho más de tu cabeza. No quiero que tus manos estén a la altura de tu cabeza, sino más allá. Estira tus axilas como si quisieran tocar el tapete. Bájalas. Estira. Si no te llegan tus talones, puedes flexionar las rodillas y estira tu espalda. Tu coxis va hacia arriba. Proyéctalo. Estira. Luego, inhala, escapada pierna derecha arriba. Exhala, tu pie derecho va a ir entre las manos, que llegue entre las manos. Si tu pie derecho no llega y llega aquí, ayuda hasta llegar a tus manos. Mira hacia enfrente, luna creciente, bajo rodilla, baja en peine, tu cadera bájala, palmas hacia arriba. Puedes quedarte con tus palmas paralelas o hacer Anjali Mudra o Kali Mudra, lo que necesites. Lo que sí quiero que te fijes es que tu rodilla no sobrepase de tus pies. Recuerda la flexión, es muy importante porque si no puedes lastimar tu rodilla. Aquí vean cómo bajas la cadera. Intenta bajar la cadera. Estamos haciendo nuevamente la apertura de cadera, de ingle, que es lo que estamos trabajando en este segundo chakra. Mira hacia enfrente, respira, exhala, manos abajo, pierna derecha atrás, nuevamente, perro boca abajo. Pierna izquierda atrás, arriba, perdón, escapada pierna izquierda arriba, inhala, exhala, la llevamos entre las manos. Luna creciente nuevamente con pierna izquierda. Recuerda cómo está. Si te es muy complicado o es muy fuerte para ti, puedes llevar tu rodilla y cerrar un poco el compás y quedarte aquí. Si te duele tu rodilla, pon alguna almohadilla o puedes doblar tu tapete para hacer un colchoncito en tu rodilla. Si no, abre un poco más el compás, baja tu cadera, tus dos crestas ilíacas, tus dos huesitos, tienen que ir en dirección hacia enfrente, las dos. Alinea tu cadera, bájala y hacia arriba, luna creciente. Respira. Si pierdes el equilibrio, nuevamente lo intenta. Bajamos.
pierna izquierda atrás, perro boca abajo. Respira profundo, perro boca abajo es una postura de descanso, te ayuda a la fatiga. Entonces recupera, oxigena y vamos. Escapada pierna derecha arriba. Y ahora vas a llevar tu pie derecho afuera de tu mano derecha. Nuevamente, si tu pierna no llega y llega aquí, ayúdala poco a poquito, hasta que llegue. Mira hacia enfrente. Puedes quedarte aquí. Recuerda, nuevamente estoy bajando la cadera. O puedes dejar tu rodilla y empeine en el piso. O puedes intentar bajar tus antebrazos. O puedes llevar tu brazo por atrás, por afuera de tu pie derecho e intentar estar de esta forma. Respira profundo. Baja tu cadera o, si te es muy fuerte la postura, quédate aquí. Intenta cada una de las variantes. Respira profundo. Llevamos pierna derecha atrás. Tabla. Sube cadera. Perro boca abajo. Estira columna. Oxigena. Pierna izquierda arriba, tapada pierna izquierda. Inhala, exhala, llevamos pierna izquierda afuera de la mano izquierda. Estira pierna derecha, baja cadera. Mira hacia enfrente. Si puedes, baja tus antebrazos y mira al frente. Puedes bajar rodilla. O quedarte aquí. O pasar tu brazo derecho por afuera de tu pie izquierdo. Concéntrate, respira profundo. Te invito a que recuerdes tu sankalpa. Regresamos, tabla, perro boca arriba. Respira profundo. Inhala y exhala. Cuatro puntos. Balasana. Pero te voy a pedir que abras tus rodillas a lo ancho de tu tapete y vas a llevar tus glúteos pesados hacia tus talones y estira tus manos para relajar nuestro sacro. Respira. Ahora vamos a deslizarnos hacia adelante como si fuéramos a hacer una cobra. Entonces, te deslizas, pero tus pies van a ir hacia arriba, es una cobra colgante. Entonces llevas tus pies hacia arriba, tus codos no están abiertos, llévalos hacia las costillas, mira hacia enfrente. Si te es posible, empuja tus manos, el piso con tus manos y eleva tu pelvis. Estira. Estamos haciendo el estiramiento de la ingle frontal. Regresamos. Balasana con rodillas abiertas. Exhala, cobra colgante. Balasana. Dale esta fluidez a esta pequeña secuencia de dos asanas. Sincroniza tu respiración. Dos veces más. Profundiza. Una última. Dale ese movimiento. Regresa. Poco a poco. Nos sentamos. Quitamos tensión. Inhala. Exhala. Suelta la tensión, haz los movimientos que tu cuerpo te pida para quitar tensión. Nuevamente, poco a poco, nos subimos, redondita la espalda y nos vamos al inicio de nuestro tapete. Tadasana, recuerda
cuerda coxis rota. Inhala, exhala hacia enfrente para llegar a Uttanasana. Recuerda, es una calma para el sistema nervioso. Respira. Palmas en el piso, pierna izquierda atrás, pierna derecha atrás, tabla. Sube tu cadera, perro boca abajo. Estira, empuja tus palmas hacia abajo y estira más tu columna. No quiero que esté encorvada. Abre también tu compás entre tus pies y tus manos. Inhala, pierna derecha arriba. Exhala, ahora rodilla en medio de las manos. Estira pierna izquierda. La paloma. Tu glúteo derecho no cae. Alinea tus dos crestas ilíacas, tu cadera está hacia enfrente. Si te caes o sientes desequilibrio, pues agárrate. O del muslo, intenta llevar tus manos arriba. Siente cómo hay un trabajo muy fuerte en tu lumbar, en tu sacro. Mirada hacia enfrente, sube palmas. Exhala, ve hacia enfrente y alarga. Deja caer tu coronilla, estira. Siente cómo se está estirando tu pie izquierdo desde los dedos de tu pie izquierdo hasta la coronilla. Estira, 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 estira. Respira profundo. Regresamos poco a poco. Llevamos nuestras manos a la altura de los hombros. Con la fuerza del abdomen llevamos la pierna derecha atrás para entrar a perro boca abajo nuevamente. Estira. Respira profundo. Tu mirada hacia el ombligo. Inhala. Ahora vamos con pierna izquierda arriba. Inhala. Exhala. Rodilla izquierda entre tus manos. Estira pierna derecha. Recuerda, el glúteo izquierdo no cae. Mirada hacia enfrente. Sube tus brazos. Inhala. Arquea tu lumbar, tu sacro. Inhala. Exhala hacia adelante. Poco a poco, poco a poco, hacia adelante. Estira, estira, estira. Respira profundo. Poco a poco llevamos nuestras manos a la altura de los hombros. Con la fuerza del abdomen, perro boca abajo. Respira, recupera, quita tensión. Inhala y exhala. Inhala, exhala, cuatro puntos. Vamos a hacer dos respiraciones. Inhala, baja, saca tus glúteos. Exhala, redondea, mira hacia el ombligo. Gato. Nuevamente, para quitar tensión en la columna, en el sacro, en la cadera. Inhala, exhala. Balasana, estira. Respira profundo. Poco a poco nos sentamos. Y poco a poco nos vamos a poner boca arriba para entrar a nuestra relajación profunda, a Shavasana. Bajamos, estiramos pierna izquierda, estiramos pierna derecha, cerramos nuestros ojos, hombros hacia atrás, palmas hacia arriba. Entra tu relajación profunda a la postura del cadáver, Shavasana. Esta postura es la más importante de toda tu práctica, en donde debes dejar que tu cuerpo adquiera y absorba todos los beneficios de cada asana que hicimos. Respira profundo, relaja tu mandíbula, relaja tu cara, relaja tu cadera, tus piernas, tus brazos, tus muslos.
Respira profundo. Inhala armonía. Exhala miedos. Inhala salud. Exhala enfermedad. Inhala armonía, felicidad, energía. Exhala culpa. Oxigena todo tu cuerpo. Respira profundo. Regálate una sonrisa interna y una sonrisa externa. Oxigénate. Mueve los deditos de tus pies, de tus manos, despertando poco a poco tu cuerpo. Si te quieres quedar más minutos en esta postura, lo puedes hacer. Mueve tus muñecas, tus tobillos de un lado a otro, gira tu cabeza de un lado a otro con suavidad. Estírate como si te acabaras de levantar. Poco a poco flexiona pierna izquierda, pierna derecha. Gírate hacia tu lado derecho en postura fetal. Respira profundo. Estira pierna izquierda y poco a poco y de un lado ve incorporándote, llegando a una postura fácil, a Sukhasana. Cierra tus ojos, observa tu cuerpo, siente la diferencia de cuando iniciamos nuestra práctica a este momento. Inhala, brazos arriba, exhala, palmas juntas. Y en el pecho, en Anjali Mudra, ligeramente flexiona tu barbilla hacia abajo en agradecimiento a ti por hacer esta práctica, por esforzarte, por salir de tu área de confort, por dedicarte estos minutos a ti, a tu cuerpo y a tu bienestar, trabajando tu segundo chakra. Respira profundo, trae nuevamente esta sankalpa que pusiste al inicio de tu práctica. Agradécete. Agradece por estar aquí y ahora. Y para cerrar nuestra práctica, vamos a cantar el mantra Shanti 3 veces, que significa paz. Inhala. Shanti. 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 Lleva tus manos en tu entrecejo. Namaste. Espero que se estén sintiendo mejor. Escríbanme cómo sintieron esta secuencia, cómo sintieron este segundo chakra. Les agradezco mucho de haber estado conmigo en esta práctica, en esta primer práctica de yoga del año. Y les mando un saludo y nos vemos en la próxima para trabajar Manipura, el tercer chakra. Namaste.